Hey, ¿qué onda, dinos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Valdo, gracias a punto de marcar este canal. Como ven en el título, hoy vamos a otro video de ahorrando. El día de hoy tenemos una nueva alcancía. Tenemos una botellota de Bucanas. Así que el día de hoy le vamos a echar dinero. Tengo esto en efectivo, no sé si son como 30, 30 y tantos, casi 40. No sé cuánto, vayamos a echar el día de hoy. Depende cómo esté la plática. Recuerden que estos videos es contando una historia mientras ahorramos. Y recuerden que esta serie les gusta a muchos, ya que tiene muy buen apoyo. Los videos siempre tienen buen apoyo, buena vibra. Y de la gente que siempre nos apoya, nos da buena vibra. Me da gusto que te vaya bien. Hay gente que les arde demasiado y que hay hasta comentarios de que, hey, que no eches tu dinero en las alcancías, que porque es dinero perdido. Y la verdad, siendo sincero, pues yo entiendo lo que me quieren decir, de que mejor invierta, y dejen de dejarles en claro a esas personas que pretenden o intentan hacer esos comentarios que se preocupen mejor por su vida y no hagan esos comentarios, ya que si tienen la duda, tengo algo de dinero invertido en mi marca. También lo tengo en algunas partes donde el dinero está trabajando solo, por si tienen el pendiente. Y que bueno, acá detrás está la partidura donde le va a entrar el dinero. Y vamos a contar hoy una historia, ya que otra vez voy a intentar hacer una serie de narco comedia con mis sobrinos. Va a estar muy interesante, la verdad. Y les quiero contar el contexto de esto. El contexto de esto va a ser explicando lo que yo hacía antes en YouTube. Yo antes en YouTube tenía una serie. Voy a empezar. Yo antes en YouTube tenía una serie que se llamaba Laura en Antunes, que literalmente empezó con una comedia de Laura en América, Laura Bozzo, su programa de Que Pase Desgraciado. Y de ahí empezó todo, nos agarramos de ahí. Y yo dije, bueno, pues hubo dos temporadas, hubo como unos 20 capítulos, la serie fue un éxito, acá en Michoacán todos nos ubicaban por la serie y por YouTube. Desafortunadamente la tuve que borrar por derechos de autor, copyright y todas esas cosas. Aquí en este video te voy a dejar un enlace para que veas una muestra de lo que hacíamos. Y te voy a dejar algunos capítulos que yo tengo ocultos, pero que le picas al link y lo vas a poder ver, para que te des en cuenta más o menos cómo está el rollo. Te voy a explicar el contexto cómo estuvo. Los jefes de los cárteles éramos yo y mi primo. Yo la hacía de mujer con una peluca, yo era Laura. Luego me convertí en Lauro, el hermano, porque ya no quería usar peluca. Esto se trata de una serie donde literalmente éramos puros amigos de la prepa que me dijeron que ellos querían entrar. Nunca se recibió un pago de esto, todo lo hacemos por amor al arte. La verdad, ahora no sé si vayamos a poder generar ingresos con esta serie, ya que en YouTube pues no tengo mucho apoyo. Yo creo que sí va a tener vistas la serie, pero además de que estos videos, como se usan efectos especiales de balazos, violencia, YouTube no los tolera y YouTube los puede estar censurando. Así que no tengo idea de cómo va a pasar esto, si YouTube lo va a tomar bien, si lo va a tomar mal, no sé la verdad. Pero espero que sí se pueda estar monetizando estos videos, ya que son videos largos y la gente los ve completos. Y esto tiene más ganancias que los videos normales como estos que están viendo ustedes. Ya aparte, ya es el mes de diciembre. El mes de diciembre ya saben que se gana muchísimo, hasta el doble o el triple de otros meses en YouTube. Porque YouTube pues dice, ¿sabes qué? Puede quedarles de aguinaldo un poquito más de ingresos. Y no es por eso que se hace la serie en estos tiempos. Voy a dejar porque si tiene cinta lo voy a dejar para gastarlo. No es por eso que vamos a hacer la serie, sino que mis sobrinos me acompañaron a un lugar donde yo grababa. Grabé un video para TikTok y me dijeron que porque no grababa la serie. Ellos me dijeron que si hacíamos una nueva serie. Y dije, bueno, tengo mucho tiempo libre ahorita que estoy haciendo mi marca. Estoy en proceso de unas nuevas gorras. Y dije, bueno, es momento, hay que hacerlo, hay que hacer una nueva serie. La serie se va a llamar La Plebadilla. Los capítulos van a durar de 10 a 15 minutos. Se va a tratar de unos jóvenes que quieren ganar dinero. Básicamente, pues van a querer crear un cártel. Pero va a ser como la continuación de lo que vean siendo Laura en Antunes. Que, pues les digo, aparte del contexto que les estoy dando, les voy a dejar unos videos aquí abajo
para que ustedes los chequen. Y ya, yo voy a salir con Trocito, voy a salir con Artur y Toc. Y vamos a ser policías. Vamos a intentar meterle, ya que vengan, TikTokers mal reconocidos o así, que salgan también. O tener repercusión, que no sea solamente videos y que ya la dejemos ahí, que tenga historia o que la gente pues se quede con un buen sabor de boca. También queremos subirla ya que tengamos toda la temporada completa, no sé si sean unos 6, 8 capítulos por ahí, ya que esté toda completa para, por ejemplo, los viernes subirla aproximadamente como a las 2, 5 de la tarde, por ahí a esas horas. Yo digo que a las 5 está bien. Y que la gente ya esté esperando el siguiente viernes otro capítulo como si fuera una tipo novela. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes la verían? Déjenme en los comentarios. Yo la voy a ver, yo la espero. Tenemos como idea original. No vayan a pensar que nosotros nos copiamos de otra serie, porque ya miré que Danny Universe ya creó también una serie parecida. Y no, no nos copiamos de Danny Universe, no nos copiamos de otro. Esto lo tengo yo haciendo desde hace 7 años y creo que hace 7 años no lo hacía en otras personas. Y si sí, pues no se lo copié yo a nadie. Esto salió literalmente improvisado. Nada fue previsto. Así que pues no creo que vaya alguien a salir, a saltar, decir que le copiamos. Además, pues es algo totalmente nuevo. Y pues literal yo lo hice para que mis sobrinos, para la gente que va a decir, no, enséñales algo bueno a tus sobrinos. Yo estoy en contra de todo lo que tiene que ver con violencia. No me gusta salir, no me gustan los problemas. Pero se me hace algo muy muy padre que alguien como la edad de mis sobrinos, que tiene aproximadamente como 12 años algunos, pero se me hace algo padre que quieran hacer algo diferente, o que quieran hacer algo que a mí me apasiona hacer videos. Pero se me hace algo padre también que mis sobrinos y los que van a salir quieran hacer lo que yo hago y lo que yo hice empezando literalmente los videos. Yo fue de las primeras cosas que hice, no fue lo que me dio el boom, porque obviamente fue TikTok, pero me da gusto que estén haciendo eso y no que estén haciendo otras cosas en la calle, andar de callejeros o andar en vicios o cosas por el estilo. Porque sí va a salir la señora luchona, va a salir el señor cerrado, que él va a decir, hey, no los enseñes a eso, no los enseñes violencia, por eso estamos como estamos. Pero literalmente lo que yo les estoy enseñando, que yo no soy un experto, es a hablar sobre una cámara, a actuar, a relajarse, a no estar en la calle literalmente, a no a ver esto como la violencia, las armas y todo eso, que todo es falso. Verlo como algo que no les debería de gustar, ¿saben? Yo lo muestro esto como comedia y todo es sin fines de lucro. No apoyamos a partidos políticos, no le decimos nada a personas que sí sean reales en esto. Todo lo que hacemos es escrito por mí. Trato de que los guiones y todo sea lo más natural posible y que no se vaya a salir afectado alguno de los que van a salir, porque en fin, aún están pequeños para eso. Y espero que a la gente que los vea les va a gustar, la verdad. Nunca gané un peso, como les digo, de la serie de Laura, porque lo que más me gustaba era grabar. Me encantaba grabar. Es más, yo casi ni salía. Solamente en los primeros capítulos salía. Porque como yo grababa, editaba y hacía todos los guiones, los dirigía, pues yo era el que siempre estaba detrás de la cámara. Toda la gente sabía que yo era el bueno, que yo era el que hacía pues todo literal. Y pues yo con eso estaba contento, porque literalmente el canal está a mi nombre. De hecho, aquí se van a subir los capítulos. Bueno, ya casi vamos a terminar este video. Solamente decirles que le dejen su like. Y recuerden que esto de guardar dinero va a ser mensual. No sé cuánto nos vaya a aguantar esta botellota para estar lo que viene siendo ahorrando. Y también les voy a decir otra estrategia que tengo,
que también es mes con mes. Hice una fiesta a mis sobrinos y me compré esta, ya que estaba comprándoles juguetes a mis sobrinos. Me compré esta alcancía y le puse diciembre. Nada más tiene así la alcancía. Y aproximadamente en 2 o 3 días, no recuerdo, llevo como 1200 pesos aproximadamente de puros cambios que me sobran de la tienda, cambios que me sobran de si voy a comprar un refresco o cuando voy a comprar comida y me sobra dinero, lo echo aquí. Y como en 3 días llevo como 1200. Esto es extra de esto. Y esto es intentar para el próximo año, o por ejemplo para junio, que cumplo años, abrir todos los botecitos y abrir todas las alcancías que tengo. Ya saben que yo colecciono alcancías y pues les echamos algo de dinero. No sé si algunas estén llenas, no sé si tengan mucho dinero, pero algún día todas juntas las vamos a romper y creo que estará muy muy padre. También déjenme en los comentarios estas cómo se abren, cómo cuando esté llena le puedo sacar el dinero. Esto es de cartón, ¿será que la debo de romper? Déjenlo en los comentarios. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video de ahorrando. No tengo idea, dejen en los comentarios si alguien vio cuánto dinero le eché. Ni siquiera lo conté ni nada. Le echaría muy poco, le eché mucho. Déjenme en los comentarios cuánto más o menos aproximadamente creen que le eché. Yo digo que unos 30 billetes, unos 4 mil pesos le eché, no, fue muy poquito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Hago otro video? Sí, ok, voy a cortar este video y voy a grabar otro con otra historia porque creo que le eché muy poquito. Bueno, así que nos vemos amigos, espero que este video les haya mojado su mazapán y que vayan todos cuando suba la serie nueva que va a llamar La Plebadilla. También ya tenemos página de Instagram, aquí se las dejo. Ahí voy a subir los actores. Gracias por apoyar este video. Dejen su like. Espero que les haya mojado su mazapán. Nos vemos. Cuídense. Ay. Bye.